Está investigando el hermano de Sánchez por 5 delitos. Pero vamos a ver, ¿vas a decir públicamente que mentiste el otro día cuando hablaste de mi coche? Sí, claro, tú dijiste que yo había aparcado un coche que no era mío. Estoy preguntando por el hermano de Sánchez. No, creo que es algo más serio que un concierto de Taylor Swift. No, desde luego, más serio que cualquier cosa, eso desde luego. Un coche oficial en un concierto. Así está, ya te has hecho la... ¿Y usted en el tren de Renfe? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante Todopoderoso. Ya han visto lo que es el Partido Socialista, el señor Puente, encarándose con un periodista y nos respondiendo, lógicamente, con el tema del hermano de Pedro Sánchez. Y es que la familia Sánchez es un espectáculo, amigos. La familia Sánchez, cuando se reúne en Navidad, pues al parecer y presuntamente, ¿saben cuál es el tema de que hablan? Oye, Begoña, ¿tú de cuántos delitos estás imputadas? Pues yo de tráfico de influencia y negocios turbios. Luego llega el hermano de Sánchez y le dice, a ver, hermanito, que te han imputado por malversación, por prevaricación, por defraudar a Hacienda y a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Y luego llega el padre y dice, papá, ¿no te ha llegado todavía la demanda? No, no, pero están a punto de llegarme la demanda porque como me diste esas subvenciones a la empresa de plásticos cuando la empresa nuestra se dedica a temas inmobiliarios. Y luego ya está el cuñado. Y el cuñado, pues, que en breve se va a meter una denuncia, pues también dice, bueno, ¿te acuerdas de los 2 millones que me diste para las productoras? Pues es que estos de Manos Limpias son malos malísimos. En definitiva, esto es una pocilga de corrupción, donde como chanchos se rebozan. Y lo peor de todo, amigos, lo peor de todo no es que ya sean presuntos corruptos o corruptos presuntos. Lo peor de todo es que nos traten como ovejos. Oiga, yo entiendo que hay 5 millones de ovejos que usted puede matar, usted puede asesinar, usted puede hacer crímenes de Estado, usted puede robar y los ovejos le van a seguir votando. Pero el resto de los españoles no somos ovejos. Dejen ya de mentir, dejen de tomarnos el pelo. Y mientras tanto, amigos, pues el señor Feijóo le ha lanzado un mensaje, sobre todo a los socios de Sánchez. Les está diciendo que están cayendo como chinches. Cualquiera que se pega a Sánchez, al final se convierte en carroña. Y es que el sanchismo, todo lo que toca, lo convierte en carroña. ¿En carroña o en corrupción? ¿En corrupción o en carroña? Eso es el legado de Pedro Sánchez. Escuchen a Feijóo. Desde el Partido Popular les pedimos a los españoles que respondiesen y lo han hecho. Hay un claro ganador, el Partido Popular, y hay un claro derrotado, el Partido Socialista Obrero Español, por partida triple. Primero, porque ha caído el Partido Socialista Obrero Español. Segundo, porque ha caído los partidos que conforman el gobierno presidido por el Partido Socialista Obrero Español. Y tercero, porque han caído todos los partidos que apoyan al gobierno en el ámbito parlamentario. Al PSOE ni siquiera le ha valido con absorber buena parte de los votos de sus aliados y a sus aliados apoyar al señor Sánchez no le ha servido para nada. Porque baja el Partido Socialista, baja Junts, baja Esquerra, baja el PNV y por supuesto baja Sumar. Le han comprado el discurso al Partido Socialista en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral. Por ejemplo, nadie... Pues ahí tenemos al señor Feijóo. A ver, el señor Feijóo tiene razón. Quien se junta a Sánchez directamente se disuelve con un azucarillo. Es como un elemento tóxico. Le está pasando a Sumar, le pasa a Podemos, le pasa a la Esquerra, le pasa a todos. A los únicos que no les pasa es a los terroristas de Bildu. Esos son los que van creciendo con Pedro Sánchez, curiosamente. Pero al señor Feijóo se desinfló cuando salió la señora Pilar Alegría y dijo que se olvide que no van a convocar elecciones. Y es que es evidente. Con media familia imputada y la otra media a punto de ser imputada, ¿se creen ustedes, señores del Partido Popular, que Pedro Sánchez va a dejar el control de la Fiscalía, el control del Tribunal Constitucional, el control de los marlascones para que les metan en la cárcel? Pues no. Mire lo que dice la señora Alegría. Sobre la repetición electoral, casi se lo podría decir en todas las lenguas cooficiales. No. No, de ninguna manera. O sea, y lo siento mucho, pero quien agite la bandera de la repetición electoral, lo digo porque fundamentalmente el Partido Popular los veo ahí muy empeñados, ya les digo que abandonen cualquier esperanza, es más, que esperen sentados. Pues ahí tenemos las palabras, que esperen sentados, efectivamente. ¿Dónde va a ir Pilar Alegría, amigos? Conocida por sus conocimientos, para haber descubierto pues la vacuna contra el cáncer. Pilar Alegría, esa honoris causa, esa señora que ha hecho que el mundo cambie. No, no, claro. ¿Dónde va a ir? Si es prácticamente una analfabeta funcional. Pues ahí, como portavoza, dando coces, como la mula Francis, a diestro y siniestro, y caiga quien caiga. Si esto es hasta donde llegue el juego. Entre pillos anda juego. Pero ojo, lo mejor de hoy de Pilar Alegría son unas frases buenísimas. Escúchenlas, amigos, porque ¿se acuerda cuando decían del caso Begoña Gómez que no había caso? Que todo era una falsa de la ultraderecha, que Manos Limpias, que la ultraderecha, que todo es falso, que es una denuncia falsa, que son recortes de periódicos. Pues el hermano de Pedro Sánchez ya está imputado por una juez de Badajoz. Ya está imputado. ¿Quieren escuchar las palabras de Pilar Alegría, amigos? ¿Cómo habla al pueblo español como ovejos? Veanla. Sobre la última pregunta que usted me hacía, otra vez, Manos Limpias. De nuevo, Manos Limpias. Que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa, construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales. Pero fíjense, ¿cuál es ya la desconfianza que genera esta organización o este grupo ultraderechista que la propia jueza lo que le ha pedido, en primer lugar, ha sido que formalice los trámites procesales y además una fianza de 10.000 euros? Pero otra vez, Manos Limpias. Y otra vez, una denuncia falsa de retales y retazos. Me ha hecho usted varias preguntas y hoy me tienen que disculpar que el catarro me hace estar un poquito más espesa. Dice un poquito más espesa. No, espesa no. Es esta idea directamente espesísima. A ver, ingeniera. Claro que el juez, cuando abre el caso, las diligencias y la acusación popular se quiere personal, pide una fianza. Pero no es que el juez vaya a hacer, que todavía no se la ha pedido a Manos Limpias, no es que el juez vaya a hacer una excepción con Manos Limpias porque no se fía. No, no, es que eso es en todos los procedimientos. Y dice, no, otra vez hecho de recortes. Vamos a recordar. Delito continuado contra la hacienda pública. La acusan al hermano de Pedro Sánchez. Delito continuado contra la hacienda pública. Banda memoles cuando nos tienen fritos a impuestos y a inspecciones. Delito continuado contra la seguridad social. Malversación de fondos públicos. Prevaricación. Y tráfico de influencias. Y dice que todo es falso. Que es falso que el hermano de Pedro Sánchez es el director de una orquesta en el Conservatorio de Badajoz y no ha dirigido ningún concierto cuando es un cargo exclusivo. A ver, Alegría, que no te enteras ni dónde estás parada, que no te enteras. Qué lástima que tenga que trabajar yo para pagar un sueldo a esta elementa. Y es que lo peor de todo es que no ha ido a trabajar prácticamente ni un día. Y dice, todo es falso, todo es fango, todo no sé qué. No, no, ni es falso, ni todo lo contrario. Son datos, y los datos y los hechos vencen a tu relato patético. Y ahora, que explique por qué no ha pagado impuestos en España. Y explique de dónde ha sacado los 2 millones de euros ganando 55.000 euros. A ver, Pilar, ya lo sé. ¿Tú consideras que nosotros somos los que se van a manifestar a Ferraz por un bocadillo de mortadela y por una lata de Coca-Cola pasada de fecha? Pero España no está compuesto de esos elementos, gracias a Dios. Hay una España que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar, para levantar el país y para que tú cobres un sueldo a pesar de las coces que lanzas a la inteligencia de todos los españoles. Y recuerden, amigos, hoy tenemos un programa especial. Y hoy vamos a estar con los mejores. Con nosotros estará Fernando Sancho. Junto al señor Fernando Sancho tendremos a Fran Trejo. Fernando Martínez Almao también está en el programa de hoy. Sergi Fidalgo, para hablarnos de que hoy se ha aprobado ya la amnistía. Atención, el señor Gabriel Araujo, para hablarnos del pucherazo, que ya se ha demostrado los datos. También tendremos a Antonio Muros. Ojo al pucherazo. Ya hay datos, sabíamos que los íbamos a coger. Atención, que están saliendo votos de Junts por toda España y todo huele a un arreglo en ese apagón electoral. Luego lo hablaremos, amigos, porque es un escándalo sin precedentes. Vamos a recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid. También nos pueden ver, amigos, en la TDT de Guadalajara. ¿Cómo no? Nos pueden seguir en Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Islas Canarias y también Sevilla. En las aplicaciones, en las tablets, en los móviles, en los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también, amigos, nos pueden ver en el Roku, en los Estados Unidos de América, a través de la plataforma Roku, y en toda Hispanoamérica, a través de las cableras, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, en la televisión hermana TV Libertad. En redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros que nos siguen. Cada vez son más, amigos. Estamos creciendo de forma desproporcionada. Cada vez son más las visitas. Estamos batiendo récords y les debemos dar las gracias a todos ustedes. Y recordar que pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque ayer ya le avisamos. Y gracias a Dios que la mayoría de los periodistas de este país ven El Mundo al Rojo. Porque cosa que sale El Mundo al Rojo, al día siguiente empiezan a investigar y a desarrollarlo. Por eso no nos importa que no nos citen, pero sí que investiguen y hagan su trabajo. Y es que, ojo, que dicen que el Sánchez, atención, Pedro Sánchez, maniobra para la que la Fiscalía Europea suma los casos de Coldo y Begoña y así desactivarlos. Y le vamos a explicar por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Al parecer hay una asociación de abogados demócratas por Europa, entidad ligada al Partido Socialista, que está personada como acusación popular en el caso Coldo y le pide a la Audiencia Nacional que acepte que la Fiscalía Europea se haga cargo del caso. Lo mismo, en breve, lo va a solicitar el abogado de Begoña Gómez. De hecho, ayer ya les hablábamos a ustedes de que la Fiscalía Europea quería la pieza principal del caso Begoña Gómez. Y ustedes dirán, ¿por qué la Fiscalía? ¿Por qué usted no sospecha de la Fiscalía Europea? Pues se lo vamos a explicar. Porque, ¿qué decía Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, la Fiscalía Europea no depende de Europa, depende de Pedro Sánchez. Y se lo vamos a contar, amigos. Y a ver si nos ponen ahí en pantalla la cabecita. Vean la cara de este tipo. Vean la cara y no le pierdan de vista. Estamos hablando de Ignacio de Lucas, atención, cuyo hermano fue senador por el Partido Socialista Obrero Español y además llegó a anticorrupción avalado nada más y nada menos que por Lola Delgado. La innombrable Lola Delgado. Y ya les vamos a contar qué función tiene este tipo. Desactivar el caso Begoña Gómez y el caso Coldo García, el caso Mascarillas. Y dirán, no, hombre, que está usted exagerando. No estoy exagerando en absoluto. Le voy a dar datos y ustedes son gente inteligente y van a entenderlo. El PSOE le interesa que le lleve la Fiscalía Europea a Sumar los casos. ¿Y por qué, dirán ustedes? Primero de todo, porque la Fiscalía Europea tiene menos recursos. Punto uno. Punto dos, disponen de muy poca experiencia en el tema de las macrocausas de corrupción en España. Punto 3. El PSOE quiere que los casos queden desactivados en la Fiscalía de Luxemburgo. Punto 4. La Fiscalía Europea recibe críticas porque el fiscal delegado por España, atención, el fiscal delegado por España, ese tipo que ustedes tienen ahí en pantalla, Ignacio de Lucas, es nombrado por el gobierno, es nombrado por Pedro Sánchez. Por lo tanto, estamos poniendo al zorro a cuidar las gallinas, amigos. Por eso, lo que no entiendo es que cuando sale la Fiscalía Europea diciendo que ve tres indicios en el caso de Begoña Gómez y los partidos de la oposición empiezan a aplaudir como focas, ¿por qué no explican que la Fiscalía Europea depende de Pedro Sánchez y que ese tipo es un enchufado por Pedro Sánchez? Que su madrina es Lola Delgado, que su hermano es un senador del PSOE y ustedes se van a fiar. Poner el caso Begoña Gómez en manos de este tipejo les da a usted algún tipo de seguridad que se va a investigar. ¿O directamente piensan que se va a dormir el caso en el sueño de los justos? Pues ya se lo voy a explicar yo lo que va a pasar con este tipo. Por un lado, amigos, la Fiscalía Europea, o sea, este tipo ha guardado en el cajón un megacaso, o que es el de los megacontratos, de mascarillas del Ministerio de Sanidad. ¿Se acuerdan del caso de Salvador Illa? 2.500 millones de euros con unos sobrecostes desproporcionados. ¿Saben dónde tiene este tipo el caso? Guardado en un cajón. Y por eso quieren el caso Coldo. Y por eso quieren el caso Begoña Gómez. Directamente para desactivarlos. Amigos, es que esto ni en Chicago en los años 30. Es que en Chicago en los años 30 había jueces corruptos, había policías corruptos. Pero había gente todavía honrada. Había jueces honrados, había policías honrados. Y en España también los tenemos, amigos. Porque otra cosa que pasaría, y lo hemos contado, que al pasar a la Fiscalía Europea, como quiere la pieza principal del caso Begoña Gómez, es que desaparecería la acusación popular. Por lo tanto, poco a poco se olvidaría, dejarían de salir noticias, dejaría de hacer o deshacer y punto pelota. Pero ante esta trama, ante este engaño a la libertad, a la justicia, a la democracia y a la nación, el juez Peinado ha dado un puñetazo encima de la mesa y le ha dicho a este tal Ignacio de Lucas que no va a admitir, que el caso Begoña Gómez se quede paralizado y quede desactivado y que la mujer del presidente del gobierno no pague sus cuentas ante la justicia. ¿Y qué es lo que ha hecho? Muy inteligente él. Como ya sabía cómo se la gastan estos socialistas, directamente abrió una pieza separada. Abrió una pieza separada. Y esa pieza separada se investigaba por los contratos adjudicados con fondos europeos al empresario Barrabés. La abrió. Muy inteligente. ¿Y qué es lo que ha hecho el juez Peinado? Oiga, pues a los testigos como Barrabés, a los CEO de las empresas y a los funcionarios de Red.es, pues ya no lo voy a investigar. Le voy a ceder esa pieza a usted. Pero a Begoña Gómez sí voy a seguir investigando y va a tener que tomar declaración. ¿Por qué? Porque a él directamente se ha quitado la pieza del medio. Podría haber ido ante un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo, pero Peinado es más listo y por eso fue abriendo piezas para que no llegara este listo paniaguao entre los paniaguaos y durmiera el caso Begoña Gómez. Por eso estaban tan tranquilos, por eso están hablando de bulos, que son mentira, que todo es mentira, que es el fango. Claro, porque pensaban que este señor presuntamente iba a hacer el trabajo que no podía hacer la Fiscalía Española. Pero cuando uno se entera que el fiscal europeo depende de Pedro Sánchez directamente, que es mano derecha de Lola Delgado y hermano de un senador del PSOE, a uno se les cae los colgajos. Pero qué broma macabra es esta. No, de Europa, no queremos ni fiscales europeos ni nada. Dejen de investigar a los jueces valientes como el juez Peinado. Porque además, amigos, el juez Peinado, y esto ya vamos a terminar, porque es buenísimo. Atención, que manda la notificación de la declaración a Begoña Gómez al Palacio de la Moncloa y no firma Begoña Gómez. Firma uno con un garabato. Y ahora el juez Peinado va a llamar al jefe de seguridad de Moncloa para ver quién firmó la notificación a Begoña Gómez. Si es que esta gente, amigos, si es que esta gente, ¿de qué cloaca ha salido? Dicen que el diablo es puerco y los puercos se revuelcan en el fango, en la poza. Y estos, amigos, son felices como chancho en poza. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad no consiste que este fiscal investigue el caso Begoña Gómez, no, y lo duerma en el sueño de los justos. La verdadera libertad consiste en estar bien informados y que el juez Peinado haga la instrucción de los posibles delitos de Begoña Gómez. Amigos, vamos a continuar porque hoy es un día triste, un día muy triste para España, para la democracia, para el Estado de Derecho. Hoy se ha publicado la defunción del Estado de Derecho español. Hoy, amigos, en el BOE ha salido publicada la infame, la miserable ley de amnistía aprobada por los traidores a España, aprobada por los enemigos de España para comprar 7 votos y que un sátrapa se mantenga en la Moncloa a toda costa, en contra de la voluntad de los españoles, en contra de la libertad y del Estado de Derecho. Vamos a ver el siguiente vídeo. María Jesús. Sí. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, que ha entrado en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de 2 meses para que jueces y tribunales la apliquen. El decreto, firmado a fecha 10 de junio por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, ordena a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Recoge la norma que el Congreso respaldó en el Pleno del pasado 30 de mayo con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas. La medida nació de los pactos del PSOE con Esquerra Republicana y Junts, a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez, y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre noviembre de 2014, como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. La norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y Esquerra Republicana, a los 12 CDR procesados y a los investigados por Tsunami Democratic, entre otros. Pues ahí tenemos, amigos, esta amnistía. O sea, si usted es independentista, si usted comete delitos de lesa humanidad, delitos de terrorismo, delitos de corrupción y es independentista catalán, tiene carta blanca. Ahora, no se cruce un semáforo en rojo que le van a coger y le van a meter en la cárcel. O directamente, que le hagan una denuncia falsa. Y va usted para adelante. Pero los otros no, los terroristas no. Tenemos al otro lado de Sky al señor Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Encantado de estar aquí con ustedes. Le voy a hacer, porque sé que ha publicado varios vídeos, y está usted que trina, y le voy a leer la siguiente noticia. Dice, podría haberse negado el rey a firmar la amnistía, a ver si nos lo ponen ahí en pantalla. ¿Podría haberse negado el rey a firmar la amnistía? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que mi opinión ya la he expresado aquí, pero si me permite, don Jesús Ángel, o quizás debería llamarle don Rojo, porque yo creo que ya es como lo conocen en todo el mundo y prácticamente en toda España, ¿no? Darle la enhorabuena. Darle la enhorabuena porque una de las entrevistas que usted ha realizado al vice Pérez, el líder de la formación Se Acabó la Fiesta, que ha tenido un éxito impresionante, clamoroso en las elecciones europeas. Y hay que decir que, bueno, que esa entrevista se ha hecho, circula por todas partes. O sea, yo creo que, vamos, que no hay un rincón de España que no haya visto ahora mismo esa, por lo menos, esa parte, ¿no?, de la entrevista donde opina sobre el tema de la jefatura del Estado, la amnistía. Y se dirigía a usted como don Rojo, que ya lo deben conocer así, pues prácticamente toda España, porque yo creo que ya han sido millones de españoles los que han tenido que ver esa parte de esa entrevista que se ha hecho absolutamente viral. Así que enhorabuena, pues don Jesús Ángel. Muchísimas gracias, don Fernando. Pues cuéntenos. Bueno, enhorabuena también al vice, ¿eh? Sí, sí, hombre, la verdad que... Enhorabuena, son unos resultados espectaculares lo que ha sacado y con muy pocos recursos. Esa es la realidad. Sí, con un megáfono ha sido capaz de hacer casi un milagro electoral, esa es la verdad. No es nada fácil y, bueno, hay que destacar también a Abascal, que ha estado muy, muy acertado diciendo, bueno, pues que el voto no pertenece a nadie y diciendo, bueno, pues que destacando que era un voto del hartado de la gente y buscando sumar y poder llegar a acuerdos en el futuro, que es lo que hay que hacer. Pero vamos, hoy se ha aprobado la amnistía, está en el boletín oficial del Estado. Ayer Su Majestad firmó, no hubo ni imágenes, casi no salió en ningún lado. Hubo un torero que le pidió en una plaza de toros a Su Majestad que luchara por España. El artículo 62.i de la Constitución dice que Su Majestad tiene prohibido firmar indultos generales y ha firmado sin rechistar, sin oponerse. Entonces, mucha gente se está preguntando, ¿esta es la función del jefe del Estado? ¿O la función del jefe de Estado es hacer de árbitro, de contrapoder, para que tipejos como Sánchez no se vayan fuera del Estado de Derecho? Bueno, es que realmente lo que ese vídeo viral, lo que dice... Alvise, si su labor fundamental es defender a los españoles del funcionamiento del orden constitucional y cuando el orden constitucional es pervertido y es atacado de esta forma, pues no es capaz de defenderlo, ¿para qué está? Esta es la esencia del tema. Luego están los argumentos a favor y en contra, que pueden ser discutibles, pero que indudablemente no son únicos. Es decir, el debate existe, porque hay prestigiosos juristas que están diciendo que el rey tenía posibilidad, en el caso de la amnistía, de actuar en función de sus competencias constitucionales. Y la realidad es que, usted lo ha dicho muy bien, han sido 7 votos, es decir, aquí el problema es que hay un patético perdedor que ha buscado, pisoteando la Constitución, conseguir lo que no le habían dado los votos. Es decir, es que Sánchez no tiene mayoría. Sánchez no tiene mayoría, como se está evidenciando una y otra vez. No tiene ni presupuestos porque no tiene mayoría. Entonces, la amnistía ha sido la llave, digamos, que le ha abierto la posibilidad de quedarse, la llave que no le habían dado los votos. Es decir, es un gobierno absolutamente ilegítimo. Los votos no le habían dado la llave de la Moncloa y se lo ha dado pisotear la Constitución. Y yo lo que lamento, efectivamente, además creo que el rey debe de comparecer, porque, mire, don Jesús Ángel y compañía, ahora mismo estoy asistiendo desde prácticamente ayer, cuando ya se supo que el rey casi de manera clandestina, ¿verdad?, casi sin hacer ningún ruido. Todos recordamos cuando se sancionó el cambio constitucional del artículo 49, ese que hacía que cambiábamos el término disminuido por discapacitado, ¿no? Cuando se sancionó aquello, cómo salió el rey en la mesa estampando su firma, hubo fotografías, hubo, en fin, bueno, de aquí ni una imagen, ni una fotografía, es casi como la vergüenza hacer oculto algo. Mientras tanto, la Casa Real colgando noticias como si aquí no hubiera pasado nada, diciendo, por ejemplo, que... Yo le voy a poner un vídeo de Su Majestad el Rey, el 3 de octubre de 2017, y a ver cómo se casa esas palabras de Su Majestad el Rey con lo que usted está diciendo. Vamos a ver lo que dijo Su Majestad el Rey el 3 de octubre del 2017, cuando se dio un golpe de Estado contra España, contra el Estado de Derecho y contra el conjunto de la ciudadanía. Vamos a verlo. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo y cómo se le quedan a todos los espectadores después de escuchar esto, después de firmar los indultos a esos que quieren romper el Estado de Derecho? Pero bueno, los indultos al final no son ilegales, están en la Constitución. Pero es que la amnistía no está en la Constitución y tiene una cosa que dice el 62.1 de la Constitución, que tiene prohibido firmar indultos generales. El 62, y si sí tiene prohibido los indultos generales, pues lo más también lo tiene prohibido. Eso, usted, como si va a un sitio y dice prohibido hacer pipí, pues si está prohibido hacer pipí también está prohibido hacer aguas mayores, ¿no? No, bueno, hay más, ¿eh? Hay más. Hay más que eso, ahora entramos. Lo primero que decir, ¿cómo se me queda el cuerpo? La pregunta es cómo se le queda el cuerpo a Felipe VI. O sea, yo después de... Es decir, después de... O sea, porque lo que acaba de hacer es una deslegitimación de su propia persona. Entonces, claro, y esto no viene de ahora, esto lo sabe ya desde hace mucho tiempo. Por eso decía yo, bueno, ¿cómo es posible que entre instituciones no se haya dicho por debajo, oye, esto no puede ser? Porque esas cosas se hablan entre instituciones, hay diálogo. Y decir, no, por aquí no voy a pasar, porque verdaderamente podía haberlo hecho. Si tiene la inmensa mayoría de los españoles a su favor, ahora no, pero tenía la inmensa mayoría de los españoles a su favor, a la inmensa mayoría de los españoles. ¿Pero de qué estamos hablando? Es verdad que hay una lectura que dice que el rey pues tiene que sancionar las leyes y punto, pero eso va en contra de informes de prestigiosos juristas. Aquí los hemos comentado en alguna ocasión. Y luego, no es solamente eso que dice usted de que el que dice la menor, pues por supuesto se da por extensiva la mayor. Ya no es por eso, sino porque en el artículo efectivamente 62 y de la Constitución dice, menciona los indultos generales como expresamente prohibidos, sino que el dictamen de un fiscal en activo, como es el fiscal Álvaro Redondo Hermida del Tribunal Supremo, el dictamen deja muy claro que hay un auto del Tribunal Constitucional del año 80 y algo. El auto está, en el dictamen de Álvaro Redondo Hermida está puesto todo el auto, cualquiera puede acceder allí, en el que la amnistía, que no figura en la Constitución, cuando se encaja o cuando se refieren a ella por el propio Tribunal Constitucional, se refieren a ella como parte de lo que se considera un indulto general, expresamente prohibido por la Constitución. Es decir, que es que la amnistía ya está reflejada así en un auto del propio Tribunal Constitucional. Esto que ha sucedido, pues, es una quiebra del Estado de Derecho, es una quiebra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque uno de los derechos fundamentales, si no el que más, que tenemos los ciudadanos es la igualdad de todos ante la ley. Le voy a hacer una pregunta que lo va a entender todo el mundo. O sea, la teoría de los que dicen que nosotros estamos locos es que dicen que el rey está obligado a firmar cualquier ley que le pongan encima de la mesa, ¿no? ¿Está usted de acuerdo? El referéndum, por ejemplo. Pero, claro, si ponemos si en el Parlamento hay una mayoría y de la forma torticera que se ha hecho y de la forma que se ha hecho se dice que se va a matar a todas las personas que sean rubias, ¿el rey también firma? Pues según esa teoría... Claro, según esta teoría sí, ¿no? Efectivamente, eso es llevarlo un poco al terreno de lo absurdo, pero es verdad. No, pero es que esto es exactamente lo mismo. O sea, se supone que el rey juega un contrapoder dentro de la estructura constitucional. O como le comentaba el otro día, que Pablo Iglesias, a través de... que ahora tiene mucho poder, porque tiene 4, creo que ese fue 4 diputados, ¿no? Porque es muchísimo poder en el gobierno. Y ahora Pablo Iglesias ya puede estar tranquilo y va a ejercer ese poder de una manera cruel hacia sus grandes enemigos, como son Sánchez y Yolanda Díaz, pues que le diga, yo quiero que se apruebe una ley orgánica en la que se declara inhabilitado al jefe del Estado para ejercer sus funciones, y lo tiene que sancionar. Claro. Es un disparate, o sea, sancionar por sancionar es una lectura, pero ya les digo, cuando menos es debatible. El problema es que este relato de la izquierda ha sido comprado por una amplia parte de la derecha. Ojo, y no solo por los tibios, don Jesús Ángel o don Rojo, que me encanta esa expresión, ¿sabes? Que ahora se ha hecho tan popular, ¿no? Es una lectura, es un relato de la izquierda que la han comprado, y no solo los tibios. La han comprado diciendo, no, es que el rey, ¿por qué? Bueno, no tiene otra opción, y hay juristas que lo dicen, pero igual que hay juristas que lo dicen, hay juristas que dicen lo contrario, juristas prestigiosos. Por lo tanto, en todo caso es debatible. Y en todo caso... Vaya terminando usted, don Fernando. Sí, termino diciendo, en todo caso, si el rey llega a la conclusión con sus asesores, sus letrados, etcétera, etcétera, de la Casa Real, que no tenía otro remedio más que firmarla, tenía que haberse dirigido a los españoles para decir a los españoles, españoles, tengo que firmar esto por esto, lo he consultado con tal y no tengo otra solución, pero quiero decirles y asegurarles que independientemente de este trámite, como voy a seguir buscando la posibilidad dentro de las facultades constitucionales que me amparan de seguir haciendo lo que dijo en los discursos de, por ejemplo, la mayoría de edad de Leonor, de defender la Constitución hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Incluso... Pues yo creo que eso sería como mínimo lo que tendría que haber hecho. Mínimo. Y si no lo hace, ojo, y aún lo puede hacer, aún puede... Es que si no comparece este rechazo que hay brutal, que yo no lo había visto en la vida, que no tiene precedentes, este rechazo que está viendo en todas las redes sociales, que no tiene precedentes, don Jesús Ángel, no se va a parar. Es decir, no es una tormenta que vaya a mainar. Don señor Sancho, don Fernando Sancho, muchísimas gracias por haber estado y por... Don Sancho, si quiere también, a ver si me hago tan popular como usted. Don Sancho, cuídese usted mucho. Gracias, igualmente, un abrazo. Y amigos, vamos a continuar presentando al señor Fernando Martínez Almao. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué le ha parecido la reflexión de don Fernando Sancho? Y la suya. Y la suya también, porque me parece de una realidad, de una inteligencia y de una preparación suprema en este momento. Evidentemente el rey se ve en estas, no voy a decir que haga una carta y se tome 5 días, porque aquí parece ser que cada problema del Estado hay que tomarse 5 días, como lo hace nuestro querido y amado presidente, ¿no? Pero el rey en este momento incurre, desde nuestro punto de vista de ciudadanos españoles, de pleno derecho, con libertad de expresión, como dictamina la Constitución, y evidentemente que aman su nación. Evidentemente el artículo 62.1, como usted muy bien dice, prohíbe taxativamente los indultos generales. Dicho esto, es que también va contra el artículo 2 de nuestra Constitución, contra la unidad nacional, va contra el artículo 14, que representa la igualdad de los españoles ante la ley. Pero es que no solamente esto, y yo digo que, y lo que yo quiero defender es que para mí el rey se está equivocando. Se está equivocando, porque además va contra nuestro Código Penal, del artículo 571 al 580 referente al terrorismo, porque ya hemos cambiado la malversación, la hemos cambiado por la propia impropia y hemos cambiado el delito, y el de desórdenes públicos, que eran los delitos por los que se le habían juzgado. Pero es que, aparte de ir contra nuestra Constitución, contra nuestro propio Código Penal del 571 al 580 por delitos de terrorismo, también, repito, también, y lo digo absolutamente con pleno conocimiento y además absolutamente convencido, como igual que ustedes, se está yendo ante la directiva de las naciones, de la Comunidad Económica Europea, la 541 del 2017, que habla que se perseguirá de oficio por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cualquier delito que ampare el terrorismo. Pero es que no solamente ante este dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y directamente de Bruselas, que es la 541 del 2017, sino ante también los dictámenes que existen de las Naciones Unidas, repito, de las Naciones Unidas. Estoy hablando primero contra la Constitución, segundo contra nuestro régimen jurídico, que es nuestro Código Penal, tercero contra la Directiva 541 del 2017 de nuestros tribunales de la Unión Europea y los dictámenes que por ellos han sido, y de hecho esta directiva del 541 del 2017 es taxativa, pero es que también va directamente ante las directivas, la 1373 del 2001 de las Naciones Unidas, porque estamos obligados todos los países que nos hemos adherido directamente a las naciones a perseguir de hecho el terrorismo, porque si no esto sería un mundo sin ley, una Europa sin ley o una nación sin ley. Permítame, repito, añadir una cosa, más el informe del Senado y más el informe del Consejo General de Poder y Judicial. Más el informe de la Comisión de Venecia. No nos olvidemos que lo estaba diciendo, que se iba a ir en contra, que no era una ley que era clara. Con todo eso ha tenido el cuajo de firmar sin rechistar. Claro, como ciudadanos españoles, en nuestro derecho ante ustedes, que estamos nosotros en este momento y a través de su programa, que en este momento es una tribuna de libertad pública, estamos pidiéndole, suplicándole, por favor, que no firme esto o en su caso abdique temporalmente, porque esto es o que dé una explicación pública. O que dé una explicación pública. Oiga, voy a firmar esto porque no tengo otro remedio, pero yo estoy en contra de esto. Absolutamente, y que nos lo explique directamente, porque refrendar, como bien dice el artículo 62, no el punto 1, sino el encabezamiento del artículo 62, sancionar y promulgar es de alguna manera sus funciones. Claro, por otro lado, si sancionamos y promulgamos, le quitamos estas correspondencias que tiene a raíz del artículo 62, le estaríamos quitándole todo contenido a la monarquía, que en este momento, pues en virtud a ese gran discurso que hizo en el 2017, nos daba a entender que nos teníamos que oponer todos los españoles ante la ruptura de nuestra nación, que no era otra cosa nada más que ir en contra de la rebelión. Que la rebelión, porque había delitos de desórdenes públicos versus terrorismo, había delitos de malversación y había delitos contra la unidad nacional. Repito, todo este cuerpo juris que yo he abducido y que en este momento, perdón, aducido, que he dicho y he comentado, aducido estamos todos por los sucesos que están pasando, ¿no? Pero que todo este cuerpo juris es con lo que se está yendo en este momento. Esto es algo tremendo, porque ya no solamente es que nosotros como ciudadanos, como miembros del pueblo español, tengamos el derecho y el deber de defender nuestra nación, de defender los derechos y libertades fundamentales de todos, hasta de los independentistas, de todos los ciudadanos españoles, sino que hasta de sus propias palabras, repito, sus propias palabras en su discurso del 2017. Pues amigos, ahí es cierto el discurso del 2017, es que esto no se entiende, no se entiende. No se entiende. Y como no se entiende, pues lo decimos aquí. Y es que no queramos ir en contra de nadie. Pero si sea quien sea, no actúa de acuerdo a lo que le marcan las leyes y la Constitución, pues lo vamos a criticar. Caiga quien caiga. Si en este caso ha caído el jefe del Estado, pues oye, peor lo estamos pasando los españoles, que estamos aguantando la derogación de la Constitución y un golpe de Estado a cámara lenta que estamos recibiendo desde el propio gobierno de España. Un golpe de Estado es lo que estamos ahora mismo. Vamos a seguir. Dice que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da los primeros pasos para tramitar, atención, la amnistía de los expresidentes Mas y Torra y varios cargos de la Esquerra Republicana. Señor Dalmao, el Tribunal Superior de Justicia da los primeros pasos, pero se dijo que se iba a hacer una acción prejudicial ante el Tribunal Europeo. Evidentemente hay dos cuestiones fundamentales. El juez Llarena mantiene la orden contra Puigdemont, con lo cual se mantienen los delitos. Repito, el de desórdenes públicos en este momento es que es terrorismo realmente, que es, antes lo estaba diciendo la directiva de la Unión Europea, la 549 del 2017, es taxativa referente a este tema. Pero es que eso está también enjuiciado dentro de nuestro Código Penal. Antes lo he dicho, ¿no? Del 571 al 580. Pero es que los delitos están ahí. O sea, en este momento... Vamos al procedimiento. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da los primeros pasos. En el momento que haya un tribunal, que haya una acción prejudicial, se para la amnistía. Claro, sí. Entonces, hay dos cuestiones fundamentales. Primero, en orden interno, por eso estaba diciendo lo que estoy diciendo. Primero, existen unos delitos que hay que enjuiciarlos, además, por dictamen directamente de la Comisión Europea. Y segundo, porque se puede interponer una cuestión que además, avalado también por el informe, que ya no nos acordamos, el célebre informe de Venecia, que nos lo decía clarísimamente, que no era una ley clara, que no era una ley que la mitad del pueblo español, estoy resumiendo muchísimo, la fuera a aprobar, y que incluso dentro de la misma ley era confusa. Entonces, esto dicho en la Comisión de Venecia, en este momento a través de su informe, es dicho pronto, claro y mal, ¿no? Pero es que además... Si nos queda a través de nuestros... Ahora hemos tenido unas elecciones europeas, ahora tenemos que ver los partidos políticos, ahora tenemos que ver a la sociedad civil, tendríamos que interponer, pedir esa ayuda a la Unión Europea, porque esta cuestión prejudicial es directamente conforme a esa directiva de la 549 referente al tema del terrorismo, porque hemos cambiado la malversación y los desórdenes públicos también, porque ya han dejado de ser desórdenes, pero la cuestión de terrorismo está ahí. Entonces, por estas dos vías, primero, porque las leyes vigentes en este momento a través del juez Llarena, y segundo, por el hecho de la cuestión prejudicial, que además lo hemos defendido en este ámbito de la libertad con usted, nos amparan para poder en este momento parar esta situación. Pues amigos, vamos a continuar porque el Supremo mantiene la orden nacional de detención contra Puigdemont. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Tribunal Supremo ha acordado mantener la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont después de que este mismo martes se haya publicado la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado. Además, ha dictado una batería de providencias en las que da traslado a la Fiscalía y a las defensas para que se pronuncien acerca de la revisión de casos del procés por la ley de amnistía. Cabe recordar que en el Supremo constan dos procedimientos penales relativos al proceso independentista catalán. En primer lugar, la causa conocida como la del procés, que incluye a Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía, y al exvicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y al resto de líderes independentistas que fueron condenados en 2019. En segundo lugar, figura el procedimiento penal abierto el pasado febrero por presunto terrorismo contra el propio Puigdemont y el diputado electo de Esquerra, Rubén Wagensberg, en el marco de los disturbios atribuidos a la plataforma independentista Tsunami Democratic. Pues ahí tenemos la situación, amigos, pero es que, ojo, atención a esta noticia que es muy importante, porque dice: García Ortiz rechaza la postura de los fiscales del 1 de octubre sobre la amnistía y busca apoyos para someterles. Atención, que hay rebelión en el Tribunal Supremo contra la amnistía. Tenemos al otro lado de Sky el señor Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues muy preocupado, porque la verdad es que lo que estamos viviendo es más de lo mismo, no solo en Cataluña, con el plan de ayer, digamos, de desafío al Tribunal Constitucional por parte de la mesa del Parlamento y del presidente, sino que encima ahora vemos que en Fiscalía, en vez de aceptar lo que tendría que hacer el fiscal general, que es hacer su trabajo, que es perseguir a los malos, que es lo que hace un fiscal, aquí al contrario, aquí el fiscal general intenta que los que persiguen a los malos no hagan su trabajo. ¿Cómo, en Cataluña, cómo se ha tomado esta situación? O sea, que hoy se haya aprobado la amnistía tiene que ser una sensación de derrota total, sobre todo de todos los catalanes que lucharon contra el golpe de Estado, ¿no? Y ver que el gobierno central está al lado de los delincuentes. Por supuesto que la sensación de abandono de la resistencia catalana al separatismo es absoluta, porque claro, ya no es que esperas que el gobierno de España te ayude, sino que lo que esperas es que el gobierno de España al menos no ayude a los malos, insisto en lo de los malos para que nos entendamos. Claro, el gobierno de España nos ha dejado tirados, abandonados, porque lo que ha consagrado es que todo lo que pasó en el procés pues no pasó, no fue delito. Y por lo tanto, en el fondo tenían razón, les han dado la razón. Y para toda la gente que sufrimos, que padecimos, que hemos sido insultados, vejados, atacados, que hemos intentado defender la unidad nacional, pues te encuentras que no solamente es que estemos solos, es que estamos traicionados por aquellos que nos deberían defender. ¿Usted cree que el Tribunal Europeo parará esta locura? Yo confío que sí, porque la amnistía aparte que es una barbaridad jurídica, yo creo que aparte técnicamente fue una chapuza, por lo que tengo entendido. Con lo cual, todos estos parches del terrorismo, de la malversación, en Europa no lo pueden comprar. Yo creo que esta amnistía tal como está, yo creo que sí que la pararán. Lo que pasa es que va a tardar tiempo, va a tardar un par de años, vamos a estar de mientras con la aplicación suspendida y con mucha agitación. Pero bueno, yo sé lo que confío. Si no, realmente, si el Tribunal Europeo se come esto, la pregunta es ¿para qué queremos un Tribunal Europeo? Exactamente, ¿para qué queremos un Tribunal Europeo? Señor Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y seguid así, que hay que pararles. Seguiremos hasta la lucha final. Un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a continuar porque atención que la legislatura alcanza el caos con Sumar agonizante, Puigdemont descontrolado y Podemos en contra. Señor Dalmau, ¿cómo puede durar el señor Sánchez más en Moncloa? Primero, con toda la familia, media familia imputada y la otra a punto de ser imputada. Con Sumar, que está directamente destrozada, desvanecida. Podemos ahora mismo atacándole. Puigdemont descontrolado. Esto es un gobierno imposible. Quería decir un pequeño apunte referente a lo anterior. La sentencia 459 del 2019 es la que tenemos que defender, que es la sentencia del procés. Hasta ahí. El resto... Vamos con esto. El hecho en sí mismo es que lo que tenemos es una crisis total de nuestro gobierno, es una crisis ya sistémica, es una crisis ya absoluta, es una crisis ya de ingobernabilidad en este momento, ¿no? De corrupción, de inoperancia. No puede operar directamente porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ya lo dijimos, lo hemos defendido, usted lo ha dicho, lo hemos dicho todos, lo que era Sumar, lo que era Yolanda. En fin, perdió las elecciones gallegas, las vascas. ¿Qué plazo le da usted a este gobierno? Bueno, Dios lo sabe, ¿no? O sea, Dios que todo lo sabe, a lo mejor nos lo podrá decir, porque nosotros en este momento, y me parafraseo a mí, sí que estamos abducidos por los hechos, porque es que no sabemos ya lo que puede pasar. Yo creo que estamos al borde de... Que Sánchez va a ser como Hitler en el búnker, que hasta que no lleguen las tropas soviéticas a Berlín... se va a querer que no, porque Hitler se inmoló y yo no creo que tenga, en fin, para inmolarse. Porque al fin y al cabo, bueno, acabó como acabó y ¿no? Intentaría sobre todo lo que hace la izquierda, que es morir matando, ¿no? Morir matando, que es lo que sí saben hacer. Ya lo hizo Stalin, ya lo hicieron los comunistas. Pero el problema ahora mismo, ¿cuál es? Sumar representa nada más que la nada, ya lo dijimos. Podemos está absolutamente, lo está fagocitando en este momento. Necesitan rearmar ese frente popular, porque necesitan armar ese frente popular en este momento, porque por muy poco, pues bueno, no han podido, pero en este momento son los minutos de descuento. Y en este momento lo que sí tenemos es un gobierno que está arrinconado absolutamente por la corrupción, por su inoperancia política, porque no ha podido aprobar nada más que una ley o dos leyes. Es que no nos olvidemos de esto, la amnistía. amnistía y una transformación de una ley que era una ley menor. Y ya está, y no puede hacer nada más. Y lo que nos espera es la ingobernabilidad, pero la ingobernabilidad política y la ingobernabilidad de España a través de sus diferentes parlamentos autonómicos, que no es otra cosa que la destrucción de España. Y amigos, antes de irnos a publicidad, pues atención, que ya empezamos, vamos a empezar con Begoña Gómez. Atención, que el juez cita al jefe de seguridad de Moncloa para saber quién firmó la citación de la imputación de Begoña Gómez. Atención, amigos, que se manda una notificación a Moncloa contra señora Begoña Gómez. Y no la firma Begoña Gómez, la firma otra persona, con una firma prácticamente ininteligible. Claro, si llega una notificación de citación, tiene que firmarla la persona a cuyo nombre viene, no un tercero. ¿Por qué han hecho esto? Y ahora han citado al jefe de seguridad para que aclare esto. Claro, ahí va yo. ¿Por qué lo ha hecho Moncloa? Porque seguramente con algún... En conocimiento de ambas partes, pero aquí el dato es muy importante, porque es que Begoña Gómez, antes de que le llegara esta citación, ya sabía que estaba imputada, cuando su señor marido, comillas, se tomó sus 5 días de descanso, léase asueto, léase a costa de todos los españoles, para no sé qué pensar, porque ya sabían perfectamente cuál era el grado de investigación, repito, ahora imputación, investigación que se encontraba en este momento en el juzgado. Entonces, claro, esto nos puede pasar a cualquiera, nos llega la notificación en nuestro... ¿Pero qué supone que la haya firmado otra persona? ¿Eso? No, bueno, esto no deja de ser nada más que un hecho de procedimiento que se debe aclarar, lógicamente, porque en el caso de que... más que nada por las garantías procesales, en el caso de que no tuviera la debida anuencia de la señora Begoña, que sí la tendrá, claro, pues pero, evidentemente ejemplo, se podría poner... Que pero... llega una notificación en su casa y lo firma la vecina. Bueno, es que muchas veces esto se puede dar por no enterado. Porque no estás en casa y lo firma el portero. Pero en este caso es que lo tenía conocimiento. Es que tenía conocimiento anteriormente de que iba a ser llamada por su señoría. Con lo cual, yo no sé qué ha pasado ahí. Evidentemente, su jefe de seguridad... ¿Pero ella podría decir, yo no me doy por enterada porque no soy notificada? No, no, claro, ya podía decir lo que le dé la gana en este momento, claro, evidentemente. Claro, porque ella no ha firmado nada. Yo sé, yo entiendo cuál es la verdad, que ella tenía conocimiento de esa denuncia, evidentemente, luego vino la primera carta de nuestro señor presidente del gobierno, de la carta. Y después le llegó la... Estamos hablando de la notificación. Sí, sí, y después le llegó la notificación, con lo cual ella la tendría que haber cogido. Si ella no firma la notificación, ¿puede darse por no enterada y no ir el día 5 de julio a declarar? No, porque en este caso el juez lo ha dicho hasta públicamente, prácticamente. Ya, pero ella puede darse por enterada. No, no, sí, no, no, en este caso se tiene que dar por enterada, porque tiene que ir ante la justicia, esto está claro. Bueno, amigos, vamos a seguir y vamos a darles un consejo. Atención, todas las personas que tengan dolores de artrosis en la mano, esos terribles dolores de artrosis, tenemos la solución. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relax Quantinan Octet. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional, beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Los guantes de Relax Quanti Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren artrosis en las manos. Llama ahora a 900-730-122 y consigue además con estos guantes un tensiómetro gratis. Y a todas las personas que llamen ahora mismo, diciendo que llaman del Mundo al Rojo o del Distrito, tendrán un descuento especial. Llamen al 900-730-122 y ponga fin al dolor de artrosis en las manos. Nos vamos a publicidad, amigos, y ahora viene lo bueno, porque vamos a hablar de lo que está pasando con Begoña Gómez, de cómo la Fiscalía, ya le hemos hecho la editorial, cómo la Fiscalía Europea quiere tomar el caso Begoña Gómez, cómo el juez Peinado le acaba de dar un bofetón a este fiscal Cipayo y cómo, amigos, el hermano de Pedro Sánchez está ya imputado, un señor que le contratan para dirigir una orquesta, que no ha dirigido ni un concierto en 7 años, que no aparece por su trabajo, que está pagando impuestos en Portugal cuando tendría que pagarlos en España y, ojo, que se le han encontrado 2 millones de euros en sus cuentas corrientes que nadie sabe de dónde ha salido. Vamos a hablar de todo esto y luego, amigos, de nuevo hay pruebas de que ha habido pucherazo. Los datos de Junts, en diferentes ciudades de España demuestran que puede haber un acuerdo, presuntamente un acuerdo previo entre Sánchez, Indra y Junts para garantizarle un diputado. Porque no cuadra. Es un escándalo sin precedentes. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.